Buenos días, queridos amigos y amantes de la aviación. Aquí después de muchos días y lunas, se podría decir. Estoy nuevamente por el Internacional, acá de Iquitos, en la plataforma. Estamos hoy con un vuelito a Caballococha. ¿Qué tal? Felicito. En el Piper Seneca. Y bueno, ahí está ya Star Perú, que llegó de Tarapoto. Y acá también Saeta, que hoy está aperturando sus vuelos nuevamente. Acaba de llegar su Jetstream, así que ahí nos iremos viendo más adelante en el vuelo. Ya nos encontramos iniciando el descenso hacia Caballococha. Las condiciones, como pueden ver, están un poquito guaño, como decía acá, hay un poco de llovizna frente. Bueno, hasta la mitad de la ruta estuvo cargado de formaciones, bastante lluvia, pero por acá está ya mejorando. Vamos a prepararnos para ingresar al espacio aéreo colombiano. Vamos a solicitar permiso Amazonas, control de esta zona. Ya estamos 65 millas del borde Leticia. A las 50 vamos a estar ingresando al espacio aéreo de Amazonas, pues ellos controlan esta parte, a un territorio peruano. Así que vamos a notificarles nuestro ingreso. Acompáñame. Amazonas aproximación, Oscar Bravo 2053. Oscar Bravo, buen día, QNH 1011, notifique final de Caballococha. Copiado, señor, 1011, QNH, volveré final Caballococha, 2053. Bueno, ya han previsto que estaba llegando, así ya me autorizaron dar y notificar final. Nos vemos más adelante, amigos. Aquí les muestro Caballococha a la vista. Ahí está su laguna. Es una localidad que no conocen, que se encuentra a 168 millas de Iquitos, de avioncito. Piper Seneca lo estamos haciendo en 1 hora 12 minutos nuevamente. Bueno, ya las condiciones por esta zona entraron, ya formaciones están yéndose hacia el cuadrante nor-eco. Así que vamos a prepararnos para nuestra aproximación. Nos vemos en... Estamos ya en Caballococha, acabamos de aterrizar. Estamos ya en la plataforma, ahí está Jetstream, que llegó primero. Bueno, vamos a parquearnos. Y aquí está el Piper Seneca ya en la plataforma de el aeródromo de Caballococha. Bueno, así está el hermoso weather de nuestra Amazonía. Estamos procediendo ya a subir a la paciente que acaba de llegar. Y nos preparamos para nuestro retorno para Iquitos. Y es así como nos recibe Iquitos, con cielo cubierto. La mayor parte de la ciudad nos han mandado a aproximar a pista 06 por circuito de derecha. Allá está la cabecera. Así que estamos próximos a ingresar a base de derecha de la 06 para nuestra próxima a Iquitos. Bien, amigos, eso fue nuestro vuelito de hoy. Gracias por la sintonía y nos vemos en un siguiente vuelo.